días. Buenos días. Estamos en el mismo punto que ayer, prácticamente. Un poquito más arriba, en el glaciar de Franz Josef. Vamos a ver hacer el Robert Point. Son 12 kilómetros y medio. Es la ruta más turística aquí. Nos ven un autobús entero. Así que vamos a darle caña, que no queremos coincidir con tanta gente. El parking no estaba muy lleno. Son todavía las 10 de la mañana. Yo creo que la gente empieza a llegar ahora a lo bestia. Nada, 12 kilómetros, pone que 5 horas y media, que van a ser muchas menos, lógicamente. Aquí los tiempos que tienen estimados van un poquito de madre. Nada, pues es una ruta por el valle hasta la lengua del glaciar. A ver lo que vemos, ha salido al final más despejado de lo que creíamos. Pues bueno, vamos a intentar disfrutarlo. Se supone que luego dan lluvias y mañana va a ser un día terrorífico. Esperemos que se equivoquen. Nada, empezamos a darle caña, a ver qué tal el paisaje y si no tenemos mucha gente, crucemos los dedos. Vamos a ello. Bueno, pues Peter Pools, primera parada. Nada, está nada. A 10 minutos. Muy chulo, se ve el reflejo de la montaña. Bueno, pues los caminos por aquí por el bosque son espectaculares. Fijaros la humedad que hay por todos lados. Está empapado. Ahí se ve el pico donde intentamos subir ayer. Bueno, que subimos de hecho, pero que no vimos nada. Hoy está despejado. Así son las cosas. Un poco de mala suerte, pero bueno, a cambio hoy parece que esta ruta la hacemos totalmente con nubes altas y no están metidas aquí en el valle, con que espero que las vistas sean bonitas.
Bueno, pues un poquito menos de 2 kilómetros nos quedan. Ahí hay algún tramillo no tan sencillo, que va por este tipo de piedras y está todo bastante húmedo y resbala un poquito. Para subir bien, para bajar, vamos a tener que tener cuidado. Hi guys. Bueno, pues mirado del Robert Point. Se ve el glaciar. Muy bonito. Nosotros ayer subimos ahí arriba. Pues no pudimos ver nada. Muy chulo, impresionante el glaciar. Bueno, pues vamos a ponernos en marcha de bajada, que va a ser más complicada que la subida, porque hay bastante piedra lisa que, no sé yo, puede que nos resbalemos. Iremos con cuidado, las vistas desde ahí arriba muy bonitas, bastante gente, pero bueno, es lo que toca, es la rutilla más conocida aquí en Franz Josef. Así que con calma, para abajo. Bueno, último puente o primer puente, según cómo se mire. Y ya enseguida llegamos al aparcamiento que está ahí y echamos el cierre a la ruta. Ha salido el sol, está el día precioso. Tenéis todo el río que baja del glaciar, con el agua lechosa de los minerales. Muy bonito. Pues ruta finalizada, la de la mañana. Ahora vamos a coger el coche y vamos a continuar camino hasta Jotiquita, que está pegado a la costa, a ver qué tal es el pueblo. Nos bajamos un poquito las montañas de esta zona de Franz Josef. Nada, parada obligatoria y la ruta muy chula, la verdad. Un poquito exigente, pero vale la pena hacerla. A ver nosotros esta tarde, si aguanta el buen tiempo, podemos ir haciendo alguna parada más por el camino hasta que lleguemos al pueblo de Jotiquita. Bueno, hemos parado unos minutillos en el pueblo de Franz Josef para que lo veáis un poco. Hemos cargado gasolina y vamos a comprar un par de cosas para desayunar mañana en el Forest Square. El pueblo este es más caro, claro, que otros sitios. Está un poco remoto, digamos. Entonces, lo que es la compra gorda la vamos a hacer en Jotiquita, que es nuestra siguiente parada. Pero bueno, para que veáis el pueblo. Ya veis,
Son cuatro casas aquí pegadas en la carretera, pero al pie del glaciar, que se ve perfectamente. Eso sí que está bonito. Y bueno, pues todos los negocios que hay turísticos, que si vuelo en helicóptero, que si regalos y souvenirs, en fin. Bueno, y supongo que bastante caro, más caro que de lo que es normal. Nosotros vamos al súper y luego seguimos camino. Bueno, hemos hecho una paradita a mitad de camino hasta Jotiquita. Y ya veis cómo son, digamos, las áreas de servicio aquí en Nueva Zelanda. Pues tienes ahí una zona de acampada, un baño, aparcamiento, mesitas para picnic y un lago. Hay lagos por todos lados y además en todos estos lagos hay salmones, hay truchas. Ayer coincidimos con unos locales que estaban pescando. No les vimos pescar nada a los pobres, pero bueno, salmón hay. Además hay restaurantes que tú les llevas el salmón y ellos te lo cocinan, según nos contaron, con que, bueno, no es mala opción, no creo que estén malos los salmones de aquí, desde luego que no. Ya ves, qué bonito. Bueno, pues última parada del día. Son ya las 6:15 y vamos a hacer la Soquitica George, que se supone que es una garganta del río este, del río Kitika. Y nada, es una rutilla circular, como veis, ¿vale? Que tiene pasarelas y tal. Y en 2 kilómetros, pone que una hora, sí, lo haremos pues, igual en menos, lo único que debe ser bonito, igual hacemos bastantes fotos. Y nada, aquí paneles informativos, te explica un poquito de por qué esta zona es tan lluviosa. Y bueno, es porque empiezan las nubes a venir del Pacífico y vienen cargadas de agua y descargan en la cordillera. Está bien, lo tienen bien montado, todos los trails y eso los tienen muy bien indicados y muy, muy bien cuidados sobre todo. Bueno, pues garganta de Jotiquica vista. Muy bonito. Parada obligatoria. Aunque está un poquito separado de lo que es la costa, vale la pena meterse por aquí. Y si sale un buen día y os podéis bañar, está el agua de un azul esmeralda preciosa. Nada, nosotros vamos ya al camping, que hoy ha sido un día intenso. Hemos hecho una rutilla por la mañana bastante larga y tal. Y luego llevamos algo de panzada de kilómetros. Mañana anuncian muy feo y pasado también. Es una pena. Creo que no vamos a poder hacer mucho. Por eso hemos aprovechado hoy todo lo que hemos podido. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, ponle un like, que ayuda a que sigamos subiendo contenido de este tipo. Así que nada, mañana más, pero creo que sin vídeo por la lluvia. Así que hasta mañana, chicos. Chao.